Hola, ¿qué tal? Sam Carrera de Big Wild México. Muy contento, iniciamos el día de hoy nuestro proyecto. Perdón, venía caminando y estoy un poquito falto de aire. Nuestro proyecto en colaboración con el Cougar Found. El nombre es The Cougar Found, una asociación en los Estados Unidos a la que agradecemos el apoyo que nos ha proporcionado y la confianza en nosotros para iniciar este proyecto de localización, monitoreo y protección de pumas aquí en México. Gracias a su apoyo, vamos primero a aprender, empezar a aprender. Nosotros tenemos, bueno, primero déjenles enseño un poquito aquí de este bosque fantástico en el que está, en el que estoy. Ya instalamos las cámaras trampa y lo primero es aprender. Como les digo, nosotros tenemos la capacidad, la habilidad de localizar y fotografiar a los animales de una manera artística, pero desconocemos mucho de su comportamiento, desconocemos mucho de las diferentes cualidades, las diferentes formas en las que se comporta un puma. Déjenme, les enseño un poquito este bosque, vengan, vamos a caminar juntos. Nada más corto el video para acomodar la cámara. Listo, prefiero mostrarles este precioso bosque que mi cara todo el tiempo. Voy a bajar aquí con cuidado. No vamos, olvidé mencionarlo, no vamos a revelar la ubicación exacta en donde tenemos instaladas las cámaras por la seguridad de los animales, la de nosotros y la de nuestras cámaras. Pues no vamos a revelar la ubicación exacta. Por acá anda Aurelio. ¿Cómo estás, Aurelio? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ya vete a comer, ándale. Ya instalamos las cámaras y Aurelio se está encargando aquí de prepararnos una buena comida que ahora sí nos la merecemos. Bueno, entonces, como les decía, lo primero es aprender. Lo segundo es identificar los territorios de los pumas, esto a través del fototrampeo. En la primera cámara que instalamos, tuvimos la fortuna de que no solo apareció un puma, el puma es uno de los seis felinos de México, sino también apareció un jaguarundi, también conocido como onza, apareció un gato montés, lince rojo es su nombre, apareció también un, cuidado Aurelio, apareció también un ocelote y el puma. Entonces, localizar a los pumas y no solo a ellos, sino con qué otras especies coexisten y cuáles son sus presas. Sabemos que el venado cola blanca y los pecarís de collar son sus principales presas. Y el proyecto inicia así, después vendrán las etapas más importantes una vez que localicemos y tengamos certeza del territorio de estos gatos. Vendrán las etapas importantes, saber qué amenazas se enfrentan, si hay algún conflicto con los pobladores locales. Vamos a invitar a los pobladores, a esos mismos pobladores locales, a escucharlos, ver si tienen problema con ellos y tratar de encontrar juntos una solución. Pero bueno, ahorita son los inicios. De nuevo agradecer al Cougar Found. Voy a comer aquí con Aurelio. Los dejo con nuestras primeras imágenes. Muy contentos. Gracias a todos. Celebremos la vida, Big Wild México.